Hay posibilidades, ¿cómo no? Sí, pues eso lo va a decidir la presidenta constitucional. Ella va a establecer la política exterior como lo mandata la Constitución. Esa es una facultad del titular o la titular, en este caso, del Poder Ejecutivo, el artículo 89 de la Constitución. Corresponde a la presidenta de la República aplicar los principios y la política exterior de nuestro país. Es facultad exclusiva de la presidenta. Entonces, ella va a decidir y es una etapa nueva. Con nosotros no hubo fractura, no hubo ruptura, nada más ese incidente, si se le puede llamar así, pero yo creo que hacía falta la pausa, porque con, y aclaro, no con el pueblo español, no con el pueblo español, el pueblo español no tenemos ningún problema. He dicho que cuando más saquearon a México en la época colonial, porque no es el saqueo más grande en la historia de México, estoy hablando del saqueo que fue también muy evidente. El saqueo más grande en la historia de México fue el que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Se puede probar. O sea, se llevaron se extrajo más oro, más plata en el periodo neoliberal de 36 años, pero muchísimo más, 3, 4, 5, 10 veces más que lo que se llevaron a España de oro y de plata en 3 siglos.